Snake, si se refiere a Naomi, ahora mismo estoy ocupándome de ello. Deme un poco más de tiempo. ¿Y dónde está ella? Sigue durmiendo. No puedo creerlo. Primero resulta que el jefe DARPA es un impostor, y ahora Naomi. ¿Qué demonios está pasando? Supongo que va a decirme que usted no sabe nada, ¿no es así? Lo siento, Snake. Un loco está amenazando el mundo con un arma nuclear. Supongo que ahora debería preocuparme eso. Parece ser que han acabado de preparar a Metal Gear. ¿Cómo puedes saberlo? Les oí hablar. ¿Dónde estás ahora? Delante mismo de Metal Gear. Pero es extraño. ¿El qué? No hay nadie aquí. Ni guardas, nadie patrulla. Demasiado tranquilo. Quizá porque están ya listos. Dicen que ya han introducido los códigos PAL. ¿Qué debería hacer? Solo podemos utilizar el sistema de anulación del que habló el presidente Baker. Pero solo tengo una de las tres llaves. Y además, como dijo Ocelot, ¿hay algún truco para utilizarlas? Déjamelo a mí. ¿Has pensado en algún plan? Bueno, estoy en la sala de ordenadores. Intento acceder a los ficheros privados de Baker. ¿Los ficheros? ¿No necesitas una contraseña? Por supuesto, pero hay formas. ¿Eres un pirata? Sí, soy todo un pirata informático. ¿Crees que serás capaz de entrar? No lo sé todavía, pero lo intentaré. Confío mucho en ti. Soy yo otra vez. ¿Cómo va eso? Tirando. Acabo de pasar al tercer nivel de seguridad. Era un tipo muy cuidadoso. ¿Crees que lograrás entrar pronto? No hay ningún sistema impenetrable para mí. Bien, sigue probando. ¿Pasaste la seguridad? ¡Bingo! ¡Fantástico! ¿Y qué tienes? He accedido al fichero confidencial Metal Gear. ¿Y qué hay del sistema de anulación PAL que mencionó Baker? Aún no lo he encontrado. Eso es lo que tengo que saber. Pero Snake, he encontrado algo más. ¿Qué? El secreto que oculta la nueva arma nuclear. Como pensaba, la cabeza nuclear está diseñada para ser lanzada desde el Railgun, como un proyectil. No usa combustible, por lo que no se considera un misil. Y así puede sortear todo tipo de tratados internacionales. ¡Qué cabrones! Sí, pero eficaces. Y eso ni siquiera es lo más terrible sobre esta nueva arma. Dime todo lo que sabes. Es un arma invisible. ¿Quieres decir que no sale en el radar? Sí. La verdad es que llevan buscando un misil invisible desde finales de los 70. ¿Y por qué no han podido desarrollar uno hasta ahora? Debido a que el sistema de propulsión de misiles lo podrían detectar los satélites enemigos. Ah, claro. Es bastante lógico. Pero a diferencia de un misil, el Railgun no quema combustible y no puede ser detectado por ningún sistema de detección actual. Una cabeza nuclear invisible. Que es imposible de interceptar.
Y además tiene una cabeza penetrante de superficie diseñada para penetrar en bases subterráneas blindadas. Aprendimos la lección en la Guerra del Golfo. Esa cosa podría significar el fin del mundo. Es el arma definitiva. Y desde el punto de vista político, evita el problema de la reducción nuclear y de las inspecciones. Coronel, ¿es cierto eso? ¿Está escuchando? Sí, escucho. Si esto sale a la luz, podría retrasar la firma del tratado Star 3 y provocar un grave incidente internacional. Sí, sería algo terrible. Los Estados Unidos serían denunciados por la ONU. Incluso podría provocar la caída del presidente. ¿Estaba al corriente, coronel? Lo siento. Usted ha cambiado, coronel. No quiero buscar excusas. Snake, escúchame. Esta nueva arma nuclear, de hecho, nunca ha sido probada. Solo simulada. O sea, ¿que usan un modelo informático? Sí. Por eso estaban llevando a cabo este ejercicio. Necesitaban obtener datos experimentales que soportasen la simulación. ¿Cuáles fueron los resultados del ejercicio? Parece ser que fue mejor de lo que esperaban. Pero no puedo encontrar los datos en esta red. Sería lógico pensar que datos tan importantes se registren minuciosamente. Lo fueron. El presidente me dio un disco óptico con los datos de la prueba. ¿Qué? ¿Y lo tiene todavía? No. Ocelot logró quitármelo. Mierda. Los terroristas han sustituido la cabeza nuclear falsa por una auténtica. Una vez introduzcan los códigos detonadores, estarán listos para lanzar. ¿Crees que pueden hacerlo? Bueno, la cabeza nuclear falsa fue diseñada para ser idéntica a la real. O sea que sí. ¿Has descubierto ya cómo anular los códigos? Aún no. Debe estar en otro fichero. Ahora mismo estoy repasando todos los ficheros personales de Baker. Todos confiamos en ti. Método de anulación, pero he descubierto el motivo oculto de Baker. Solo trata de hacerse rico, ¿no es así? Solo en parte. Armstead tiene problemas financieros más graves de lo que creía. No obtuvieron el contrato para fabricar la siguiente generación de cazas a reacción. Y además, han reducido los gastos de SDI. Creo que incluso se habló de una posible adquisición hostil. Supongo que todo dependía de este proyecto. Y parece ser que le pagábamos mucho dinero en sobornos al jefe DARPA. ¿Sobornos, eh? Sí, y Baker era un férreo defensor de la teoría de disuasión nuclear. Ya veo. Pero en fin, ¿y el código anulador? Dame un poco más de tiempo. Thank you.
Ok, usé los códigos PAL y desconecté el dispositivo de seguridad. Ahora podemos lanzarla. Siguen sin dar respuesta desde Washington. Creo que vamos a tener que demostrarles que vamos en serio. ¿La dirijo hacia Chernotón en Rusia? No. Ha habido cambios. El nuevo objetivo es Lopnor, China. ¿Y por qué? Estoy seguro de que ni a ti ni a Mr. Gurlukovich os gustaría que lanzásemos una bomba nuclear en vuestra patria, ¿no? Liquid. ¿Por qué? Si allí no hay nada. Falso. Es un centro de pruebas. ¿Pruebas nucleares? Si bombardeamos una gran ciudad, el juego ha acabado. Pero una explosión en un campo de pruebas se le puede ocultar al público. Y mientras, Washington se preocupará del ataque como represalia desde China. Y los líderes de ambos países mantendrán conversaciones súper secretas. Eso es. Y mientras tanto, el presidente se verá obligado a divulgar la existencia de una nueva y muy desestabilizadora arma nuclear a los chinos. ¿Y qué crees que supondrá para la reputación de los Estados Unidos o la del presidente? Y con el CTBT eso significa que China e India, ya veo. Sí. Cuando los demás países se enteren de esta nueva arma, todos querrán contactar con nosotros. Washington no estará muy contento cuando empecemos a vender su propio sistema al mejor postor. Sí, el presidente cederá. Cederá a nuestras exigencias. El ADN de Big Boss y $1,000 millones. ¿$1,000 millones? Esa pasta se usará también para curar a los soldados Genoma. E incluyo también en las exigencias la vacuna Foxdie. Foxdie. Mató a Octopus y al presidente de Armstead. Es verdad que afecta primero a los viejos. A Mantis quizás no le afectase porque utilizaba una máscara. Wolf tampoco fue infectada. Quizás por los tranquilizantes que siempre tomaba. ¿Algo que ver con el nivel de adrenalina en la sangre? ¿O simplemente debido a que este Foxdie era todavía experimental y aún no han descubierto todos los virus? Por cierto, ¿sabes algo de tu buen amigo, el coronel Sergei Gurlukovich, en el Spetsnaz? Sigue teniendo dudas de la capacidad de Metal Gear. Dijo que hablemos cuando el test de lanzamiento haya sido un éxito. Es un tipo muy prudente. No hay nada de qué preocuparse. El coronel desea tanto a Metal Gear y la nueva arma nuclear que hará la prueba a él. Si Rusia quiere recuperar su posición como superpotencia militar, deberá reforzar su arsenal nuclear. Necesita un arma nuclear que no pueda ser interceptada. Metal Gear les dará capacidad para tener iniciativa de ataque sobre el resto del mundo. Su ejército profesional está hecho trizas y piensan que pueden restaurar el poder militar del país con armas nucleares. Ese Gurlukovich no es un soldado, es un político. Pero él nos proporcionó el Hind y la mayoría de nuestro armamento pesado. Tiene a más de 1,000 soldados bajo su mando. Si unimos las fuerzas, podríamos organizar una buena resistencia aquí. Desde que Mantis murió, el lavado de cerebro del soldado Genoma está fallando. Y me preocupa la moral de los hombres. Una alianza con los rusos serviría para estimularla. ¿Qué está diciendo? Nos quedaremos aquí atrincherados. Va a ser una larga guerra. Aún podemos escapar. Tenemos el arma más potente que ha existido nunca y vamos a aliarnos con las fuerzas de Gurlukovich. ¿Quiere enfrentarse al mundo entero? ¿Y qué hay de malo en ello? Una lucha contra el mundo. Podemos lanzar una cabeza nuclear a cualquier lugar del planeta que sea invisible al radar e imposible de interceptar. Y además, esta base está llena de cabezas nucleares. Una vez tengamos el ADN y el dinero, el mundo será nuestro. Pero jefe, ¿qué hay de la promesa al coronel Gurlukovich? No me interesa el renacimiento de la madre Rusia. ¿No pensará en revivir el sueño de Big Boss? Desde hoy, este lugar se llamará Outer Heaven. ¿El sueño de Big Boss? Jefe, ¿no le preocupa que el PAL pueda ser anulado? Si se vuelve a marcar el código, será desactivado. No hay problema. El jefe de ARPA y el presidente de Armstead ya están muertos. ¿Sabe Snake cómo funciona el sistema de anulación? Tú le interrogaste, ¿no lo sabes? No llevaba ninguna llave. Bien. Ahora nadie puede detener a Metal Gear. Por cierto, ¿qué deberíamos hacer con esa mujer? ¿Quiere que la mate? Déjala vivir. Es la sobrina de Campbell y a Snake le gusta. Nos servirá como un as en la manga. Meryl... está viva.
Tengo los ficheros secretos de Baker. Buen trabajo. ¿Cómo va por ahí? Han acabado de introducir los códigos PAL. ¿Cómo podemos desactivarlos? Bien. El sistema de anulación al que se refería el presidente Baker puede usarse para introducir los códigos detonadores. Si insertas las llaves cuando la cabeza nuclear está activada, la desactivas. Y si las insertas cuando está inactiva, entonces se activa. Y solo se pueden utilizar las llaves una vez. Solo una vez, ¿eh? Así es. Será mejor que empieces. Casi no tenemos tiempo. Pero hacen falta tres llaves. Y yo solo tengo una. No te precipites. Precisamente ese es el truco. Tú ya tienes las tres llaves. ¿De qué demonios me hablas? La llave está hecha de aleación maleable de memoria. ¿Aleación maleable de memoria? Sí. Es un material que cambia de forma a distintas temperaturas. Y es el material de la llave. ¿Esta llave? Sí. La llave cambia de forma a distintas temperaturas. O sea que esta llave son tres llaves en una. Ajá, buen truco. ¿Ves las terminales de entrada en el centro de la sala de control? Sí, las veo. Esas tres terminales laptop son para el input de emergencia. Debería haber un símbolo en cada pantalla. Cada símbolo corresponde a una llave distinta. Las llaves entran en orden de izquierda a derecha. La izquierda es para la temperatura ambiente. ¿Ves el símbolo? Y luego va la llave de la temperatura baja. La de la derecha es la llave de la temperatura alta. Ok, lo tengo. Primero cambio la forma de las llaves y las introduzco en orden, ¿no? Sí, eso es. Tienes que insertar las llaves. Tras insertar la llave en el módulo, un disco duro lee la información contenida en ella. Una vez hayas acabado con las tres terminales, el proceso de código input ha acabado. Pero ten cuidado, solo puedes utilizar la llave tres veces. Es un sistema de emergencia y solo se puede utilizar una sola vez. El mundo depende de esa llave, Snake. ¿Quién eres? Joder. La llave ha caído en la vía de desagüe. Snake, este cristal es antibalas. No puedes entrar. Disfrutaré viéndote morir. Snake, tienes que coger esa llave. Los códigos. Ahora solo se puede impedir el lanzamiento reintroduciendo los códigos detonadores para bloquear el mecanismo detonador. Necesitas esa llave. Encuentra la llave, Snake. Solo eso sirve. Encuentra la llave. Cayó en alguna parte de ese canal de desagüe. Use el detector de minas. ¿El detector de minas? Sí. El detector de minas funciona como detector de metales. La posición de la llave debería aparecer en la pantalla de radar. ¿Sus raciones C están congeladas?
Nunca coma raciones congeladas. Alteraría su temperatura y perdería fuerzas. Asegúrese de calentar las raciones antes de comer. Eso es una granada chaff. Es un tipo especial que dispersa... ¿La llave? No, no está aquí. No sea ridículo. Usted vio cómo caía en el foso de desagüe, ¿no es así? El foso de desagüe. ¿No hay nada extraño acerca de él? No, pero hay muchas ratas grandes. Eso es, Snake. Una rata se la ha comido. ¿Y ahora quién es el ridículo? No, en serio. No hay otra alternativa. Las ratas comen todo tipo de cosas. No es nada raro que lo hagan. ¿Has encontrado la llave? Primero está la llave de temperatura de la sala. Métela en la terminal izquierda en la sala de control. Se trata de una llave ICE. Sus clavijas y cuerpo principal están hechos de una aleación variable de memoria. Está diseñada de manera que si no cambia a la forma correcta, no será reconocida por la terminal de input del código PAL en la sala de control. Y el código detonador no será introducido. ¿Ya recuperó la llave? Buen trabajo. Ahora corra a la sala de control. Ya tiene la llave. Bien, ahora regrese a la sala de control y use la llave para reintroducir los códigos PAL. Evite el lanzamiento. ¿Qué pasa, Snake? No olvides guardar tus recuerdos sobre mí.
No se pueden guardar recuerdos ni siquiera en tu sistema. Los recuerdos son cosas frágiles. Cuando los reduces a combinaciones binarias y los envías por cable, dejan de ser recuerdos. No estaría tan segura de eso. No hay nada que la tecnología no pueda hacer. Los recuerdos no son imágenes ni sonido. Existen en alguna parte entre los sonidos, entre las imágenes. No lo entiendo. ¿Todo se puede digitalizar? Si eso es cierto, ¿por qué no intentas guardar lo que yo estoy pensando ahora mismo? No se puede guardar eso. Al menos tienes que ponerlo en palabras. Exactamente. Y por eso los recuerdos son... mudos. Eso es algo que no sabía. Al margen de lo que avance la tecnología de datos, nunca se podrá penetrar en el corazón humano. Te equivocas. Es solo cuestión de tiempo. Pero antes tienes que entender las emociones humanas, Mei-Ling. ¿Y cómo puedo hacerlo? Tienes que llegar a enamorarte de alguien para eso.